Buenos días. Estamos a 9:36 de la mañana, lunes 4 de septiembre, y os traigo en este vídeo una semana conmigo. Como todos los días vamos a ir al gimnasio, al gym, pero es que justo ayer hubo una tormenta aquí en Madrid bastante heavy, en la cual empezaron a sonar todos los móviles en plan pa 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 pa, ¿sabes? Parecía eso la purga. Y hoy sigue lloviendo, pero no sé si es igual de heavy que ayer. Entonces no sé si las calles estarán cortadas, cómo estarán los charcos de agua en las carreteras. Como la alerta ya está cortada y yo quiero ir al gym, pues vamos allí. Además no tengo que pasar por carretera ni nada. Y me acaba de decir que me llega un pedido hoy. Pues la verdad, entonces no me puedo ir. En camino a la entrega. Acabo de ver que el pedido me iba a llegar el jueves, pero me va a llegar hoy. Os lo voy a decir, es un ordenador de Apple. Nunca había tenido un ordenador de Apple, siempre lo he querido, pero he dicho, ¿para qué me voy a comprar un ordenador de Apple teniendo este que tengo aquí? ¿Sabes? Que es el LG grande, 1 kilogramo. Que es este, el que yo llevo ya 2 años con él. Está dando problemitas, entonces he dicho, bueno, pues voy a comprarme otro Apple. Y así tengo los cascos, el móvil y todo de Apple. ¿Qué pasa? Que me iba a llegar el jueves y me acaba de decir por la mañana que me va a llegar hoy. Entonces no voy a ir al gimnasio porque ella tiene un tren a la 1 y yo quiero esperar al ordenador. Y en cuanto me llegue voy a querer trastearlo. Entonces pues al final no voy al gym hoy, que me voy a poner a hacer ejercicio aquí, una sentadilla o así. Vamos a ponernos a hacer ejercicio aquí. Ay, qué sueño que tengo, chocho. No pasa nada, estoy... ¡Ay, que me llega mi ordenador! Estoy en love. Qué ilusión, que lo sé, me hace mucha ilusión. Ha sido una pasta. Y bueno, sí, salí de fiesta el viernes y el sábado al Coca-Cola Music Experience, entonces no tengo voz. Que ya ha llegado, ya llega. ¡Mi ordenador! Mirad qué bonito. Voy a abrirlo tipo unboxing aesthetic. Muy buenas. Estoy duchada y cambiada, cómoda, y estoy haciendo el traspaso de uno y de otro mediante un disco duro. Lo estoy pasando todo de este ordenador al disco duro y voy a pasarlo todo aquí, pero antes aquí quiero descargarme las apps y quiero poner todos mis correos, ¿sabes? Tipo, configurarlo. Y nada, esa va a ser mi mañana, literalmente son las 12 de la mañana y esa va a ser mi mañana. Me he duchado y me he dejado el pelo así, no me lo he peinado porque es que me queda muy bonito cuando se me seca. Tengo que ir a por café porque literalmente este que me estaba tomando es el último. Y ese es mi plan de hoy. Buenos días, ayer me acosté a las 9 de la noche y hoy estoy grabando un vlog. Nos vamos al gimnasio, tengo demasiado sueño. I never needed you, I could do right now. Ya me he puesto mi chándal de ejercicio y he puesto una lavadora. Aquí está la lavadora haciéndose. Hoy tengo pensado irme a alguna cafetería o así a pasar un poco el rato, a gastar dinero en cafés. Bueno, nos vamos al gimnasio, ya nos montamos en el cochecito. Vamos a ver si la cámara no se cae de ahí, ¿me entiendes? Voy a limpiarme las gafas, esto está lleno de mierda. Ya se me ha olvidado grabar para lo del entrenamiento. Alexa, cállate, no queremos copyright. Se me ha olvidado grabar el entrenamiento, pero bueno, como siempre lo he grabado para historias. Que si no me sigues por Instagram, no te voy a obligar que me sigas. Yo te lo dejo ahí. Y está aquí el Joselito haciendo bíceps. ¡Toma, toma, toma! Y ya me voy para casa. Nos vemos mañana. Ah, mañana estoy y el jueves, estoy viernes. Voy a ducharme y esto de estar haciendo 2 vlogs me está comiendo la cabeza. ¿En qué momento, chocho? Oh, fuck. Tengo lo de la lavadora. ¿Habrá terminado ya? Bueno, siempre pongo aquí el tendedero para que le dé como el sol durante toda la tarde y se seca literalmente en 2 horas. Bueno, pues ya he llegado. He venido a un Starbucks, pues al aparcar no me cuesta dinero. Porque es que si no me va a dejar una pasta. Y que no esté muy frecuentado de gente. La última vez que vine no estaba tan frecuentado de gente. Y esto está lleno de peña. Pero bueno, no pasa nada. Ya he llegado. Ya he hecho un vídeo grabando diciendo que hay en mi bolso para TikTok. Y este sitio me gusta mucho porque es como muy comfy, ¿sabes? Muy... Espero. Vamos a ver cómo va la tarde. Son las 2:15 de la tarde. Y vamos a ir al Starbucks a estar un ratito. A escribir, a leer, a organizarme. Necesito salir de casa, estar en una cafetería ambientado tipo... Que me entren ganas, ¿sabes? Como cuando te vas a una biblioteca a estudiar. Pues igual. También me da mucha vergüenza salir de aquí porque es que hay mucha gente y me da mucha vergüenza empezar a colocar mis avalorios. La cámara, el móvil, el trípode, todo. Me da vergüenza todo que me vean ahí, ¿sabes? Las 8:20 de la tarde sigo literalmente aquí. Yo creo que estaré hasta que cierren. Las 10:30 de la noche. Me voy a casa. Le dejé ahí para que le diga. Buenos días por la mañana, bienvenidos al miércoles. ¿Qué opinamos? Son las 8:30 de la mañana. Ayer me acosté a las 12 y algo. Ha llovido durante toda la noche y justo cuando me levanto caen 4 gotas y literalmente el cielo se ha despejado entero. Soy una gafe, tío. Yo quería que lloviera, ¿me entiendes? Nos vamos a ir ahora a hacernos las uñas. A las 10 tenemos la cita. Voy a peinarme un poquito, voy a hacerme mi skincare. Vamos a vestirnos de gym porque seguido de uñas vamos a irnos al gym. Ya tengo aquí mi café, no podía faltar. Como ya habéis visto, he puesto ya la voz en off en el blog de ayer. Por las mañanas solo me he hecho crema solar porque como voy a volver, voy a ducharme y voy a echarme otra vez las mismas cremas y hacerme el skincare, prefiero no malgastar las cremas, ¿sabes? Aquí está toda mi ropa, tengo que sacarla toda, pero ahora mismo no tengo tiempo, así que me la pela. Bueno, mirad qué uñas me estoy haciendo al final. Mariana es la artista. Bueno, después de las uñas me he ido al gimnasio y ya estoy volviendo del gimnasio a casa. No lo he grabado. Se me olvidó por completo porque como hoy no venía Carmen, se me ha ido. Y ahora estoy volviendo a casa para ducharme porque literalmente estoy sudando un montón. Bueno, he sudado mucho, entonces huelo a choto. Después tengo que ir a comprar una crema para una marca, una campaña, llenar de gasolina al depósito y a poner una ropita a un showroom para el concierto de Rauw. Mi plaza de garaje tiene una gotera. Voy a ducharme. Muy buenas. Ya he echado gasolina al coche y estoy yendo por un paquete que justo me acaba de llegar y acabo de salir del showroom en el cual no he encontrado absolutamente nada, por lo tanto no he grabado nada porque no he encontrado nada. Como volveré a ir, pues ya os lo enseñaré. Y ahora estamos dirección, pues esa, por el paquete que... Voy a ver si me puedo colar. Me colé. Y me colé porque es un ceda, ¿me entiendes? Son las 3 de la tarde y os tengo que decir que a esta hora siempre hay tráfico en la carretera, o sea, literal Madrid es un caos a esta hora conducir, porque todo el mundo está saliendo del trabajo o está entrando. Justo acabo de recoger el paquete, ya lo he recogido, es que estaba la policía delante y claro, tenía que hacerlo con prisas porque estaba en ámbar, pero bueno, ahí tenemos el paquete. No sé, al final va a ser todo literalmente el vídeo en un maldito coche, ¿sabes? Va a ser semana conmigo dentro de un coche, porque a este paso... O sea, he abierto el pedido, es que lo he grabado para TikTok, el paquete, y es este libro de Hugo González que me ha llegado. Y también he ido a la tienda a comprar lo que tenía que comprar para la campaña, que es esta crema de Nivea. He aprovechado y me he comprado mis jabones purificantes espumosos. Esta vez no me he equivocado, así que me he comprado 2 chiquititos. Y ya estaría, vámonos ahora a una cafetería a literalmente comer. Tengo un hambre y me estoy muriendo. Y tengo un calor. Acabo de llegar a casa. Me he enamorado de un chico. Flipante, lo sé. Resulta que volví a casa, una furgoneta se ha estrellado en la puerta de mi casa y entonces había mucho tráfico y yo no podía pasar, entonces como tenía que meterme en el carril, no me dejaban pasar y un chico ha dicho, tú puedes pasar. Me he fijado en él y he dicho... ¡Madre mía de Dios! Era un chico muy guapo, la verdad. Y tenía un Mercedes, entonces me he enamorado más. Porque los chicos tienen coches bonitos, me encantan. Y bueno, luego lo he perdido. Me he venido a mi casa, me he puesto pijama, he subido los vídeos que tenía que subir. Ya he estado en la cafetería, no he grabado nada, se me ha olvidado porque es que encima he estado súper poquito. Y porque había gente, o sea, había chuchetillas y a mí me da mucha vergüenza grabar. Entonces me voy a ir a dormir temprano para que mañana pueda levantarme. Porque tengo que fregar lo que hay en el lavaplatos, descender toda la ropa y ordenar un poco la casa. Además de tener que ir al gym y luego a un show una por ropa. Mañana nos vemos. Buenas noches. 8:20 de la noche. Bueno, de la mañana. Al menos he visto el amanecer. Me ha bajado la regla. Justo hoy, esta noche, a las 6 de la mañana me he levantado con un dolor de barriga que yo decía, madre mía, me muero aquí. Pues efectivamente he ido al baño, pensaba que era caca. No era caca. Era un pedazo de... rojo. Y me he tirado de 6 a 7 sentado en el váter. No he hecho otra cosa. Y pues no me puedo volver a dormir. Claramente me duele muchísimo la barriga. Me he tomado un ibuprofeno y me he sentado aquí a leer un ratito, a ver si avanzaba un poco. Pero es que me duele mucho la barriga. No la barriga, los ovarios. Tengo un montón de cosas que hacer. Tengo que ir al gimnasio, luego al showroom. Pero es que antes tenía que el tendedero, todo lo que os había dicho ayer, todo lo tengo que hacer ahora. Y no tengo cuerpo, ¿me entiendes? Ahora mismo no soy persona. Y es que voy a estar súper cansada durante todo el día. Y he soñado esta noche cosas súper extrañas. Y también grabo vlog para TikTok. Acabo de poner una lavadora blanca 2 horas, así que la voy a dejar ahí. He hecho la cama y este va a ser mi conjunto de deporte, que bueno, pues al final sí que voy a ir al gimnasio porque me encuentro bien. Ya me he hecho mi skincare routine, así que... Chuchetillas, he hecho zancadas, pero literalmente han caído todo, entonces pues me retiro. Y tengo un hambre que estoy por, mientras este hace ejercicio, me voy a ir a comer algo a la... bollica o algo. Estoy desnutrida, ayer no cené. Esa es mi nueva información de hoy. Porque tengo que estar malita. Como esté malita, para el concepto de Rauw. Bueno chicos, le robé la cámara a Ali, ella va conduciendo y nada, me ha hecho el lío, he ido yo al gimnasio a entrenar solo porque ella se encontraba muy mal y nada, ahora vamos de camino a un showroom y a pillarnos algunas cositas. Chuchetillas, me encuentro como el ojete, tengo unas ganas de vomitar, me he comido una napolitana de crema de jamón y queso y un donut y quiero vomitar. Si no hay ruido en mi casa, es en un parque de atracciones tampoco. He vuelto ya a casa y he ido a por un paquete de paso. Vamos a ver qué es. Ah, vale. Ay, pues es una marca que me gusta mucho. Dos productitos de Vichy, que es una campaña que tengo que grabar. Ya no hay nada más. La ropa que me he cogido la tenéis toda en TikTok. Si la enseño por aquí se va a hacer muy largo el vídeo. Buenos días, estoy yendo camino a limpiarme la cara. Mi skincare con mi a Clínicas Maestric. Asco de coches. Hostia. Así que bueno, ya voy. Ya chill. Bueno, así salgo de la clínica, que me han hecho una limpieza, un peeling. Me han arreglado, me han quitado los granitos, me han hecho mascarillas, cremas, exfoliantes. Y echaba de menos cuidarme de mi piel, de mi carita. Os dejo por aquí su Instagram por si os apetece pasaros o preguntar. Y ahora me voy a casa a organizarme un poco, porque hoy me he levantado tarde, la verdad. Hoy me he levantado a las 12 de la mañana. No me lo creo ni yo. Ayer me quedé leyendo y es que no puedo parar. O sea, me encantan las TV. Uy, lujuria, me encanta. Me voy, ¿vale? A casa. Estoy aquí. Allí donde está la clínica. Me pica aquí. Me acabo de duchar, no tengo batería en la cámara, pero bueno, me la pela. Voy a hacerme un sándwich que me compré ya hecho en el Mercadona. No me apetece cocinar, la verdad. A mí nunca me apetece cocinar. Y siempre como comida precocinada. Es muy malo para la salud, pero a ver, es que no tengo ganas de cocinar, la verdad. Ah, ya he puesto en la sartén puesta aquí calentar al fuego un poquito de aceite. Y voy a lavarme la cara para echarme mi crema Cicaplast, que me va a dejar la piel como el culito de un bebé, y voy a ponerme a leer. Y esta tarde tengo un cumpleaños de un amigo y me hace mucha ilusión. Cuando bajo esta mañana al garaje me he encontrado esta nota en mi coche y era de mi vecino, justo pues el coche que está justo al lado, ¿no? Mi vecino de plaza de garaje. Me ha pedido una cosa y yo pues le he contestado y me ha dicho, era ayer, pero se me olvidó quitar la nota y yo en plan, ¡ay madre! Bueno, no pasa nada, pero bueno, ya tengo compi que me va a recoger los paquetes el día que no esté en casa y me llega algún paquete, ya me ha dicho que puede dejarlos en su casa, así que qué guay, tío. Creo que es una pareja, así que in love, si veis mis vídeos, gracias. Y se me está acabando la batería la cabra, voy a comer. Buenos días por la mañana y bienvenidos al sábado 9 de septiembre. Literalmente no grabé nada ayer. Ayer no grabé nada. Comí, me senté en el sofá, leí, estuve con el ordenador, me depilé entera, me eché mis cremas, me maquillé, grabé un Get Ready With Me para TikTok, me vestí, ya llegaron a las 8:30, hice TikToks, muchos, y me fui al cumple, que estuve pues nada, hasta las 11:30 de la noche. Y volví a casa, vine, leí y me fui a la cama. Pero como no tenía batería, estuvo todo el rato cargándose y se me olvidó. Y mañana es el concierto de Rauw Alejandro, así que mañana sí que es verdad que me voy a despedir del vídeo para poder subirlo a las 3 de la mañana. Y hoy me he levantado 9:15 de la mañana. Estoy aquí con mi ordenador y con la agenda organizándome un poquito. Ayer limpié la casa también mucho, deshice el tendedero blanco, hice muchas cosas y no grabé nada. Y me voy a pasar toda la mañana aquí. Os voy a contar, ya tengo mi café y todo. Estaba por el capítulo 16 y ahora voy por el, capítulo 26. He adelantado 10 capítulos. Y me encanta, me está encantando la historia, estoy en love. Algunas personas me dijisteis, buah, yo también tengo un bloqueo con lujuria porque no sé cómo avanzar, se me está haciendo mucha bola. A mí también se me estaba haciendo mucha bola y me obligué a leer. Amiga, madre mía. Capítulo 19, vas a flipar. Y a partir de ahí ya empieza todo el mejunje, todo. Así que espero que os guste, darle una oportunidad de verdad. ¡Chuchetillas, está lloviendo! ¡Oh, me muero! Bueno, Bueno, no os he dicho nada, pero me he maquillado, me he duchado, me he vestido y me voy a una cafetería, la cafetería de siempre, porque me gusta y está lloviendo. Adoramos lluvia, chachetillas. Ay, no está el ordenador cargado. Me voy ya. Tengo mi café, mi bolso preparado y me falta pues cargar los cascos, el móvil y el ordenador. Bueno, sí, estaba escuchando canciones tristes. Voy a ponerme la chaqueta, aunque no haga frío, y nos vamos. Señores, las 10 de la noche. Tengo unas ganas de vomitar de tanto café que he bebido. O sea, no, es que no os lo podéis imaginar. Ya me voy. No he grabado nada en la cafetería. Vamos, estaba allí la cafetería, pero no he grabado nada porque, además de que he estado súper concentrada en mi escritura, me da mucha vergüenza porque justo hoy había muchísima gente. Realmente es sábado. No he caído. Mirad dónde he aparcado el coche, que aquí no es donde yo suelo aparcar. Entonces he estado con una chica que me conocía y pues he estado hablando con ella un ratito, media hora o así, y ahora ya me voy para casa porque va a caer la de Dios. He visto un rayo caer ahí y me ha asustado y he dicho, me piro a mi casa con una angustia que no me la creo ni yo, y tengo un miedo de sacar el coche de aquí, que aunque sea automático es cuesta abajo y me da un caje. Madre mía, ¿cómo voy a sacar yo el coche de aquí, chocho? Bueno, señores, no me ha llovido. No me ha llovido. No lo he hecho. Llego aquí y unos relámpagos. Menos mal que no suenan, también te digo, ¿eh? Pero unos relámpagos que parece que me están haciendo flashes. Cuando venía para acá decía yo, ¿me estoy saltando todos los radares o qué? Ahora toca quitarse todo esto, ponerse el pijama y seguir, porque nosotros seguimos, aunque estemos en casa. Yo quiero abrir las ventanas para que entre el olor a lluvia. Ahí esta me gusta. Y esta también la abrimos para que entre el olor a lluvia y que venga el olorcito aquí dentro. Que por cierto, chochetillas, sí, mis vecinas, por favor, que ahora ya sabéis dónde vivo. Por favor, un poquito de discreción, que no quiero que estar grabando TikToks o ya literalmente andar desnuda por mi casa. O sea, vivo sola y me encanta ir desnuda por la casa. Entonces, por favor, si tenéis pensado grabarme, no lo hagáis. Tener piedad conmigo, por favor. Bueno, sabéis que me llegó esto, voy a probarlo hoy. Y que me lo hayan recomendado y que sea campaña me gusta. Entonces voy a probarlo para ver qué tal me funciona. Dicen que es muy bueno. Number one in the mundo. ¿Sabes lo que te digo? Voy a estudiar de mis relámpagos. Acaba de venir uno. Ah, mira, ¿lo has visto? Lo he captado. ¡Ay! ¡Ay, que no lo había escuchado, pero yo sí! Señor Benito, que a mí no me gustan los truenos. A mí no me gustan los truenos, a mí me gustan los relámpagos. Chachetillas. Me despido del vlog de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo la semana conmigo. Soy una fucking mierda para grabar semanas conmigo, porque la verdad es que llega un punto en el día que dices tú, a ver, ¿qué grabo? ¿Lo mismo otra vez? Bueno, pues nada, pues otra vez lo mismo. Y al final no grabo nada. Entonces es como... Así que bueno, chochetillas, no olvidéis que os amo mucho, que muchísimas gracias por verme los vídeos, eso es mal. Por ver mis vídeos, por amarme tanto como me amáis, por quererme tanto, por adorarme, por ser reales, por apoyarme siempre. Y nos vemos en el próximo. I love you too much. Adiós.